Clase número 6. Los nutrientes. En la clase anterior, aprendimos las dos formas o métodos más utilizados para cultivar plantas sin utilizar la tierra: el método de sustratos sólidos y el de medio líquido. En esta clase veremos cómo preparar y de qué forma aplicar los nutrientes hidropónicos. El nutriente hidropónico contiene y aporta en forma balanceada todos los elementos que una planta necesita para crecer sana, vigorosa y dar buenas cosechas. Existen varias fórmulas para preparar nutrientes que han sido usadas en distintos países. Sin embargo, una forma de preparar solución nutritiva que ha sido probada con éxito en varios países de América Latina y el Caribe para producir una amplia gama de hortalizas, plantas ornamentales y plantas medicinales está compuesta de dos soluciones concentradas, la que llamaremos solución concentrada A y solución concentrada B. La solución concentrada A aporta a las plantas los elementos nutritivos que ellas consumen en mayores proporciones. La solución concentrada B aporta los elementos que son requeridos en menores proporciones, pero que son esenciales para que la planta pueda desarrollar normalmente los procesos que harán que llegue a desarrollarse bien y a producir lindas cosechas. Veamos cómo preparar 10 litros de solución concentrada A. En una buena balanza pesamos los siguientes productos y cantidades: fosfato monoamónico, 340 gramos, nitrato de calcio, 2080 gramos, y nitrato de potasio, 1100 gramos. En un recipiente plástico echamos 6 litros de agua, agregando uno por uno los elementos ya pesados, siguiendo el orden anotado, y lo agitamos permanentemente. Solo echamos el segundo fertilizante cuando ya se haya disuelto totalmente el primero. Una vez disueltos los dos anteriores, echamos el tercero y agitamos permanentemente. Cuando ya haya muy pocos restos de los fertilizantes aplicados, completamos con agua hasta alcanzar 10 litros. Lo que resulta es solución concentrada A. Ahora preparamos 4 litros de solución concentrada B. Para esto, echamos 2 litros de agua en un recipiente plástico. Pesamos y medimos los siguientes fertilizantes: sulfato de magnesio, 492 gramos. Sulfato de cobre, 0,5 gramos.
sulfato de manganeso, 2,5 gramos, sulfato de zinc, 1,2 gramos, ácido bórico, 6,2 gramos, molibdato de amonio, 0,02 gramos, nitrato de magnesio, 920 centímetros cúbicos, quelato de hierro, 8,46 gramos. Completamos con agua hasta alcanzar los 4 litros, una vez disueltos cada uno de estos fertilizantes en el orden nombrado, y sin echar el siguiente antes que se haya disuelto completamente el anterior. Esta es solución concentrada B. Es estrictamente indispensable no excederse en las cantidades recomendadas, pues podría ocasionarse daño a los cultivos. Veamos ahora cómo aplicar estos nutrientes en forma correcta, según se trate de cultivos en sustrato sólido o de cultivos de raíz flotante. Pero antes, hay dos recomendaciones que deben quedar muy claras desde el comienzo. La primera es que por cada litro de agua se deben usar 5 centímetros cúbicos de la solución concentrada A y 2 centímetros cúbicos de la solución concentrada B. La segunda es que nunca deben mezclarse la solución concentrada A directamente con la solución concentrada B, pues esto inactivaría gran parte de los elementos nutritivos que cada una de ellas contiene, por lo que el efecto de esa mezcla sería más perjudicial que benéfico para los cultivos. Estas soluciones deben diluirse en agua para ser mezcladas entre sí. Nunca mezclarlas directamente. Ahora, preparemos 10 litros de solución nutritiva para aplicar en un cultivo en sustrato sólido. Se toma un recipiente plástico con 10 litros de agua. Le añadimos 50 centímetros cúbicos de solución concentrada A. En este caso, debemos aplicar dos veces la jeringa llena, pues esta es de 25 centímetros cúbicos.